Can you talk to us? Oh, my finger's broken. I can't. It's all right. Okay, come on. Hello? Hi. Yeah. What happened? I don't know. We was just at home, but she just came in screaming for help. And when suddenly I opened the door, she said, just help me and call the police or ambulance. And she said to me, she had a fight with her mom, I think. Okay. My mom tried to stab me and I killed her, I think. So did she just say her mom tried to stab her? I don't know, because of the... Yes. In self-defense, I think I killed her. Lo que acaban de escuchar es parte de la llamada recibida por una operadora de la línea de emergencias 000 en Australia la noche del 20 de junio del año 2019. La mujer que realiza la llamada es Jessica Camilleri, que en aquel momento tenía 25 años y uno de los cuadros mentales más complicados que hemos visto en este canal. Quédense con nosotros hasta el final, para que conozcan todos los detalles de la vida de una familia que quedó prácticamente destruida. El caso de Jessica Camilleri. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Juan y el día de hoy te traigo otro caso más. Para comenzar a conocer lo sucedido, vamos a situarnos en la localidad de St. Clair, en Nueva Gales del Sur, Australia, en el año 1993, cuando el 12 de octubre nació Jessica Camilleri, la segunda hija del matrimonio de Rita y Vince Camilleri, quienes tenían una familia completamente normal. Pero toda esa vida apacible y serena de la cual disfrutaban los Camilleri cambió drásticamente cuando Jessica vino al mundo, ya que desde muy pequeña comenzó a presentar problemas de comportamiento. Con el paso del tiempo, esas conductas inapropiadas, lejos de mejorar, se fueron complicando cada vez más. Desde muy temprano, la familia se dio cuenta de que su segunda hija no era igual que Christy, la primogénita. Jessica tenía extraños cambios de humor y, además, le tomó mucho más tiempo llegar a los hitos básicos del crecimiento infantil, como el proceso de desarrollo psicomotriz, el habla y el pensamiento lógico. En la escuela, se fue quedando muy por detrás de su grupo natural de edad. Este hecho añadió nuevas dificultades, ya que, al ser más grande que el promedio, en un aula de niños menores, comenzó a ser objeto de burlas por parte de sus compañeros. Eso, a su vez, trajo otros problemas, porque ante estas acciones, Jessica no se retraía o se aislaba. Por el contrario, respondía con violencia física atacando a sus compañeros. Era frecuente que los tomara del cabello y los zarandeara o los mordiera. Por supuesto, los padres de la niña, ante estas dificultades y las limitaciones que padecía, muy pronto comenzaron a acudir a especialistas para determinar cuál era el problema y saber cómo manejarlo. Pero a pesar de su buena intención, las cosas no fueron nada sencillas, puesto que Jessica no sufría de un solo problema. A lo largo del tiempo y con los distintos estudios, fue diagnosticada con varias afecciones, entre las que se encontraban trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, trastorno explosivo intermitente, trastorno bipolar, depresión y ansiedad. Con este cuadro no tardó mucho en quedar fuera de la educación formal y el punto de ruptura se produjo cuando, cursando el noveno grado, la niña mordió el brazo de un compañero de clases y se negaba a soltarlo, al punto de generarle una herida. Jessica fue suspendida y, de hecho, al año siguiente fue expulsada de la institución educativa tras agredir a otra estudiante. Pero los problemas no eran solo a nivel social, sino también en el hogar, donde la niña comenzó a ser centro de discordia.
De acuerdo con diversos relatos, aparentemente no había acuerdo en el grupo familiar acerca de cuál era el modo en el que se debía enfrentar el problema generado por el voluble y violento comportamiento de Jessica. De tal forma, todos eran víctimas de la situación de una u otra manera. En estas circunstancias, Vince, el padre, fungía como la figura de autoridad y hasta cierto punto lograba controlar algunos de los peores comportamientos de su hija. Pero Rita, la madre, comenzó a comportarse de una manera mucho más condescendiente y protectora, defendiendo y justificando las acciones de su hija, argumentando que eran producto de una mente inestable y no premeditadas. Tras una confrontación entre Jessica y su padre, que escaló de los gritos al contacto físico violento, la niña fue enviada a vivir durante un tiempo en casa de su abuela. Pero la experiencia no duró mucho, ya que en otro de sus arranques, la jovencita tomó a una tía por el cabello y la arrastró por la casa. En el año 2015, las constantes tensiones en el hogar y la discrepancia de ópticas en la forma de afrontar los problemas de Jessica hicieron naufragar el matrimonio de Rita y Vince, quien terminó por irse de la casa. Para ese momento, Christy, la hermana mayor de Jessica, ya se había casado y por ende había abandonado la residencia familiar. Rita quedó sola con la problemática chica, a cuya situación no encontraba remedio. Con la responsabilidad de cuidar permanentemente a una hija con problemas mentales de importancia, Rita no podía trabajar, por lo que comenzó a percibir una pensión de apoyo por discapacidad por parte del Estado, y aunque ninguna fuente lo aclara, posiblemente también contaba con el apoyo económico de Vince. Buscando la manera de que Jessica se integrara de alguna forma a la sociedad, Rita inscribió a su hija en Nova Transición del Trabajo. Este era un programa de empleo con apoyo que ofrecía asistencia especializada a personas con alguna discapacidad o barreras importantes para trabajar. El plan fue diseñado para aprovechar las capacidades e intereses de estos individuos, fomentar su formación y ayudarlos a insertarse en el mundo laboral. Esta parecía ser una excelente oportunidad para buscar una forma de canalizar los problemas de Jessica. Gracias a la intervención del equipo altamente especializado de Nova Transición del Trabajo, parecía haber aprendido a controlarse. Incluso, durante un tiempo, la joven llegó a trabajar medio turno como cajera en una tienda de la cadena Kmart. Pero los sueños se vieron truncados cuando Jessica fue expulsada del programa tras supuestamente atacar a su asistente social en Nova. De ahí en más, la joven se quedó en casa con su madre, que seguía buscando especialistas que pudieran ayudar a su hija, al menos a controlar su comportamiento. Lamentablemente, el panorama para esta abnegada madre no solo no mejoraba, sino que parecía empeorar. Ya pasados los 20 años, Jessica protagonizó varios altercados en la calle, agrediendo a desconocidos, en su gran mayoría mujeres. La cajera de un supermercado, una mujer que caminaba en la calle cargando a su bebé, otra que se encontraba en la sala de espera de un consultorio, por nombrar solo algunos casos, fueron objeto de ataques por la espalda por parte de Jessica, quien las tomaba del cabello y las alaba salvajemente, incluso llegando a arrastrarlas. En cada oportunidad, la joven justificó su mal proceder. Según su relato, cada una de las agredidas tuvo un gesto inapropiado con ella, como por ejemplo, mirarla feo o algo similar. A lo largo de casi toda su vida, esta joven fue tratada por distintos especialistas y tomaba un cóctel de medicamentos con los que se buscaba llegar a controlar su inestable humor y sus arrebatos de violencia. Pero ciertamente la dosis y la mezcla exacta de medicinas no parecía existir, pues solo producían mejoras temporales y ninguna daba resultados de forma duradera y estable. Ante esta situación, Rita optó por mantener a su hija el mayor tiempo posible dentro de la casa. Pero esto no evitaba del todo los problemas, porque utilizaba el teléfono para lograr sus objetivos. La joven tenía tres números predilectos, el 1, el 3 y el 5,
y se dedicaba a combinarlos para obtener números telefónicos a los que llamaba para proferir toda clase de amenazas a quienes atendían del otro lado de la línea. Por si fuera poco, Jessica era insistente. A una mujer la llamó más de 30 veces para insultarla y también amenazó con quitarle la vida, separando la cabeza del resto del cuerpo. A otro hombre también lo acosó con llamadas en las cuales le aseguraba que moriría de un cáncer, y si eso no pasaba, ella misma acabaría con su vida a golpes de cuchillo. Incluso llamó al número de una familia en Bangladesh hasta 100 veces en un solo día, únicamente porque el número le gustaba. El tener acceso a Internet también le permitía a Jessica encontrar a nuevos oyentes para sus llamadas intimidantes. Así usaba las redes sociales y páginas de empresas que publicaban números telefónicos de su personal de atención al cliente. Con esa información, la joven comenzó a llamar a una larga lista de empleados de una compañía para intimidarlos. También hostigó a su apuesto dueño, que fue el objeto predilecto del desquiciado asedio durante un año. Por supuesto, algunas víctimas acudían a denunciar ante las autoridades, y las llamadas eran rastreadas hasta el número de Jessica. Rita se vio en la obligación de disculparse y enfrentarse a la policía en más de una oportunidad. En estas ocasiones, Rita, a manera de castigo, le retiraba el teléfono celular a su hija, pero pasado un tiempo se lo regresaba y los problemas volvían a comenzar. Sin poder salir mucho porque se peleaba en la calle, encerrada en la casa la mayor parte del tiempo, algún tipo de entretenimiento tenía que existir para la joven, y una de sus aficiones favoritas, además de molestar a personas al azar por teléfono, era ver películas en DVD. Pero no se trataba de cualquier tipo de filmes. Jessica era aficionada a las películas de terror y particularmente a algunas de las más sangrientas. Dos encabezaban su lista de preferidas. La primera era Masacre en Texas, que narra las desgracias de un grupo de amigos que viaja a una localidad tejana porque supuestamente la tumba del abuelo de uno de ellos había sido profanada y terminan siendo víctimas de un loco que acaba con la vida de casi todos valiéndose de una motosierra. La segunda preferencia de Jessica era Jeepers Creepers, cuyo protagonista es una criatura o demonio alado, cruel y desquiciado que se alimenta de humanos. Cuando decimos que estas eran las dos películas preferidas de Jessica, nos quedamos cortos, porque realmente estaba atrapada por estos filmes que veía sin parar, retrocediendo para ver una y otra vez las escenas más fuertes y descarnadas. Y cabe decir que en estas películas hay muchas. Obviamente a Rita esto le parecía horrible, pero era una forma de que Jessica estuviera largos ratos tranquila, sin meterse en problemas y sin generárselos a su madre. De cualquier manera, la desmedida afición de Jessica al terror fue quizás el motivo para que la desesperada madre llegara a pensar que quizás su hija había sido poseída por algún tipo de espíritu maligno, tal vez una presencia demoníaca. En vista de que no parecía encontrar en los médicos y sus tratamientos la solución definitiva a sus muchos males, Rita llegó a pagarle unos $2,500 a una comunicadora espiritual. Era una especie de médium de un suburbio al oeste de Sydney, que supuestamente tenía un poder especial que la ayudaría a sacar de su hija a ese posible espíritu que podía ser la causa del terrible comportamiento de la joven. De más está decir que eso no sucedió. Lo cierto es que, a lo largo de los años, Jessica sufrió una serie de crisis que habían forzado a su madre a solicitar el apoyo del Servicio Médico de Atención de Salud Mental. La joven había sido recluida en varias oportunidades durante un tiempo, hasta lograr que su situación mental y emocional se estabilizara. Una vez que se lograba ese objetivo, regresaba a su casa. Familiares y amigos de Rita reconocían que ella era una mujer admirable, que amaba incondicionalmente a su hija, a quien había dedicado por entero su vida. Y era tanto su deseo de proveerle bienestar, que actuaba a contramano de lo que casi todos le sugerían, que era ponerle mano dura. Ella estaba convencida de que con sus cuidados y amor,
podría salvar a Jessica de quedar recluida en una institución para enfermos mentales. Esa era, por cierto, la única idea que realmente aterraba a la joven. Pero las acciones de Jessica muchas veces eran imposibles de controlar y tenían lugar en público o afectaban a gente ajena a la familia. Era entonces cuando Rita tenía que asumir la difícil tarea de rogar a los afectados para que no llamaran a la policía. Christy, la hermana mayor de Jessica, y otros familiares hablaron decenas de veces con Rita para tratar de convencerla de que lo mejor para todos era que la chica fuera internada en una institución especializada que pudiera tratarla de manera permanente y mantenerla a salvo a ella, a su madre y al resto de la sociedad. Pero Rita era intransigente en este tema. No podía ni pensar en la idea de internar a su hija y estaba convencida que algún tratamiento lograría que Jessica, al menos, fuera una persona controlada y que algún día pudiera integrarse a la vida en comunidad. Y quizás en ciertos momentos esa parecía ser una posibilidad. Cabe destacar que Christy, que se había casado y tenía un hijo, afirmó durante mucho tiempo que le daba temor dejar a su niño solo con su hermana, a quien consideraba impredecible. Sin embargo, poco a poco había aprendido a tenerle un poco más de fe a Jessica y comenzó a dejar a su pequeño en casa de Rita. Incluso llegó a considerar que el niño podía ser una influencia tranquilizante para su hermana. Esa aparente mejoría terminó por desaparecer a mediados de 2018. Para ese momento, el comportamiento de Jessica era cada vez más desafiante. Y tras el diagnóstico de un psiquiatra, la joven comenzó a acudir a 4 sesiones semanales de hipnoterapia. Pero por lo que veremos más adelante, al parecer este tipo de tratamiento tampoco surtió el efecto esperado. Con este cuadro, llegamos a inicios del año 2019, cuando Jessica decidió que no quería seguir tomando su cóctel de medicamentos recetados y que buscaría opciones naturales para controlar sus condiciones. Cabe decir que no queda claro si de verdad las buscó, si las encontró o sencillamente quedó sin ningún tipo de control. Al mismo tiempo, Rita estaba preocupada, puesto que Jessica mantenía una relación en línea con un hombre que a ella no le gustaba para nada y con el cual su hija parecía tener innumerables conflictos. De hecho, toda la familia estaba angustiada por esa relación. A propósito de esto, en marzo de ese año 2019, Rita conversó en una de sus redes sociales con su amigo Cody Ricker Sims, a quien le contó que había tenido que llamar a una ambulancia a las 2 de la madrugada para controlar a su hija. La ambulancia llegó acompañada de la policía, pero decidieron no llevarla al hospital porque, según los funcionarios de seguridad, en ese momento Jessica no había hecho nada. Sin embargo, les advirtieron a madre e hija que, si esa situación se repetía, no tendrían tanta suerte. Sin embargo, la presencia de la ambulancia alteró a la joven, que solo repetía que no quería regresar a la unidad de salud mental del hospital. En otro mensaje, Rita relató que su hija había cambiado su cuenta de su red social preferida debido a problemas con el hombre con el que estaba manteniendo una relación virtual. Y ella le advirtió que no volviera a contactarse con ese sujeto porque estaría cavando su propia tumba por alguien que no valía la pena y ni siquiera se trataba de un hombre bien parecido. En otros mensajes de Cory se pudo apreciar que también le había advertido a Jessica sobre ese hombre, del cual no se dan mayores detalles. La madre le recordaba a la joven que podría volver a terminar en el hospital. Y Jessica le respondía afirmando que estaba de acuerdo, que tenía razón. Decía que no quería volver a estar encerrada en el hospital por ese feo. La frase seguía con unos cuantos improperios. La locura realmente se desata. Con estos antecedentes llegamos a la segunda mitad de ese año 2019, concretamente a la tercera semana de julio. En esos días, las publicaciones de Jessica en sus redes sociales sufrieron un vuelco oscuro. El 18 de julio, Jessica cambió su foto de perfil y colocó una casi de medio rostro y matizada con un filtro gris. Rita comenzó la nueva foto con un emoji de corazón, al que Jessica respondió escribiendo
Gracias, mamá Soxo. Y Rita le mandó la imagen de una mujer lanzando un beso. Más tarde, en horas de la madrugada, Jessica subió una foto de la película Jeepers Creepers con una historia del personaje principal que calificaba como interesante. Nuevamente, Rita contestó la publicación diciendo que ciertamente era una interesante historia. Los problemas serios comenzaron el viernes 19 de julio de 2019. Ese día, desde primeras horas de la mañana, Jessica escogió un número al azar y comenzó a marcarlo. Era el teléfono de un hombre que fue hostigado por ella a lo largo de todo el día con más de 30 llamadas, en las últimas de las cuales le decía que esperaba que tuviera cáncer y que falleciera. Al final de ese día, Rita decidió llevar a su hija a la sede de la policía para que los efectivos la reprendieran por estas acciones, buscando que entendiera que esa forma de actuar podría traerle graves consecuencias con la justicia. Una funcionaria policial estuvo hablando con ella, intentando hacerla comprender que sus acciones eran inapropiadas y le podrían acarrear sanciones. Al día siguiente, el sábado 20 de julio, el nieto de 4 años de Rita estaba en su casa. En el transcurso de esa jornada, Jessica comenzó a sentir celos de su sobrino por las atenciones que recibía de su madre. Como consecuencia, su humor fue empeorando. Ese día, Rita recibió la llamada de una vecina pidiéndole que la llevara al médico porque tenía un fuerte dolor en el pecho. La mujer se apresuró a recoger sus cosas, a su nieto y a Jessica para asistir a su amiga. Jessica comenzó a culpar al niño de que estaban tardando mucho en salir. Más tarde, cuando iban todos en el auto, la joven mujer se refería a su sobrino como el pequeño bastardo y llegó a reprocharle a su madre que tenía que cuidar al niño con demasiada frecuencia. La situación llegó a un punto en el que la propia vecina, a pesar de su malestar por el dolor en el pecho, se atrevió a intervenir y le pidió que se calmara. Ya en el centro hospitalario, mientras esperaban a la mujer que estaba siendo atendida, al parecer un hombre que iba caminando por la calle miró a Jessica incidentalmente. Eso fue suficiente para desencadenar un nuevo arranque de ira de la joven, quien comenzó a increpar a su madre, culpándola de que siempre la avergonzaba. Los gritos fueron en aumento. Los médicos que atendieron a la vecina indicaron que el dolor en el pecho no obedecía a un temido infarto, por lo que al cabo de un rato se sentía mejor y dijeron que podía ir a su casa. Cuando salió, el niño lloraba y Jessica seguía gritando y maldiciendo. En el trayecto de retorno, la joven seguía de malas, quizás por celos de la atención que, según su punto de vista, le robaban su sobrino de 4 años y la vecina que pidió asistencia. El caso era que ella no paraba de gritar y manotear, por lo cual Rita decidió llamar al servicio médico a domicilio para que acudieran a atenderla. Por alguna razón, mintió al hacer la llamada. No dijo que era un problema de salud mental, sino que pidió asistencia por dolores estomacales. Minutos después, cerca de las 9:30 de la noche, una doctora llegó a la puerta de la casa para atender a Jessica. Pero para ese momento, la joven se había antojado de pedir comida a domicilio. Mientras la profesional de la salud esperaba en la puerta, pudo escuchar a la joven hablando por teléfono con el personal del servicio de comida rápida. Afuera de la vivienda, sin que nadie le abriera, podía oír a Jessica decirle a su interlocutor telefónico que lo amaba y procuraba que el empleado le dijera que él también estaba enamorado de ella. Obviamente eso no ocurrió y Jessica comenzó a frustrarse. La doctora escuchó cómo Rita intentaba inútilmente que su hija soltara el teléfono. Transcurridos unos 10 minutos, sin que nadie le permitiera ingresar a la vivienda, la profesional de la salud se dio cuenta de que obviamente no había ningún problema estomacal que tratar y se retiró. No hay mayores detalles de los siguientes minutos. Solo se sabe que alrededor de las 10 de la noche, Rita habló un rato por teléfono con su hija mayor, pero la conducta alterada de Jessica no cesaba. Nuevamente, la madre jugó la carta de amenazarla con llamar a una ambulancia para que se la llevaran al sistema de salud mental
y tomó el teléfono como para realizar la temida llamada. Esto obviamente molestó a su hija, que le arrebató el auricular de la mano, negándose a devolverlo. Decidida a pedir ayuda, Rita se dirigió a la habitación de Jessica para tomar el celular de ella y hacer la llamada, pero la joven perturbada la siguió. Hubo un forcejeo, pero Jessica, que era más grande y fuerte que su madre, le arrebató su teléfono de las manos. Las dos mujeres se enfrascaron en una lucha en la que Rita terminó derribada en el piso, pero eso no conmovió a la iracunda joven. Jessica estaba completamente fuera de sí. Tomó a su madre por el cabello y la arrastró hasta llevarla a la cocina de la casa. Ahí, comprimiéndola con su peso para controlarla, Jessica tomó un filoso instrumento de cocina y arremetió contra Rita, que intentó desesperadamente cubrirse con sus manos. También luchó por tratar de levantarse para huir, pero el peso de su hija la superaba y el inclemente ataque no cesaba. El escándalo hizo que el hijo de Christy se despertara y llegara a la cocina para presenciar la terrible escena que se estaba desarrollando. En su mente infantil, el pequeño se dio cuenta de que su abuela estaba en peligro e intentó ayudarla. Tomó la tapa de cartón de la caja de un juguete y con ella comenzó a golpear a su tía. Pero esto solo hizo que la enfurecida mujer se girara para empujar al niño, y lo hizo con tanta fuerza que le ocasionó una herida profunda desde la oreja que le recorría la mejilla. También le causó laceraciones en la cabeza y las manos. El niño huyó despavorido mientras Jessica dejaba salir toda su furia contra su madre. No existe precisión de cuánto tiempo duró la desquiciada embestida. Lo cierto es que una vez que concluyó, alrededor de las 11:30 de esa noche, Jessica salió a la calle en camisón de dormir, descalza, cubierta de manchas rojizas, llevando en una mano los dos teléfonos celulares y en la otra, la cabeza de su madre, que cargó hasta el camino de entrada de un vecino a dos casas de la suya, donde la dejó caer. Luego se dirigió a casa de otro vecino, a quien le pidió que llamara a emergencias. De hecho, ella misma, instantes después, llamó al 000, número de emergencias en Australia, pidiendo que enviaran a la policía y una ambulancia, y colgó la llamada. El operador de emergencia llamó al mismo número y comenzó a hablar con Jessica, que le entregó el teléfono a su vecino. El hombre, impresionado, solo podía repetir que mandaran a la policía. Pero la mujer interrumpía constantemente la conversación para hacer comentarios y terminó hablando con la operadora de emergencias. Estos son algunos extractos de esa larga conversación. Come in screaming for help, and when suddenly I opened the door, she said, just help me and call the police or ambulance. And she said to me, she had a fight with her mom, I think. Okay. My mom tried to stab me, and I killed her, I think. So did she just say her mom tried to stab her? I don't know, because of the... Yes. In self-defense, I think I killed her. Yes. Can you tell him to come immediately? Yeah. Can you please just come immediately, please? Okay. So she believes that she may have killed her mother. Yes. Yeah. She said like this. Yeah. Jessica siguió hablando con la operadora de emergencias, que se esmeró para mantenerla en línea a fin de evitar que siguiera haciendo daño mientras los agentes iban en camino. Le preocupaba sobre todo que en algún momento de la llamada, la mujer comentó que en la casa estaba su sobrino de 4 años y la operadora temía que lastimara de nuevo al pequeño. Cuando llegaron al lugar los oficiales de policía, uno de ellos se quedó hablando con la sospechosa mientras los demás aseguraban el sitio. Al oficial que estaba con ella, Jessica le repitió que había sido su madre la agresora inicial y que ella se había defendido. Repitió muchas veces que su madre le había roto el dedo, aunque los oficiales sospecharon de inmediato que toda la historia del inicio de la agresión había sido al revés, particularmente porque Jessica no mostraba signos de haber sufrido algún ataque. Esta conversación con el oficial que la custodiaba
fue larga y quedó grabada en la cámara corporal del agente de la ley. Pero fue mucho tiempo después cuando se conocieron los detalles del descabellado diálogo. Los oficiales entraron a la casa de Rita para descubrir la más terrible de las escenas. Lo primero que hicieron fue buscar al niño. Lo encontraron en la sala, herido, sentado en el piso llorando. El pequeño había vomitado y no se sabía si fue por el golpe recibido en la cabeza o por los nervios. De inmediato, los equipos de asistencia médica se hicieron cargo del hijo de Christy, que para ese momento desconocía la tragedia. Mientras tanto, Jessica fue llevada detenida y los efectivos de investigaciones iniciaron un trabajo que tardarían horas en culminar, tanto dentro de la residencia como en la calle. Entretanto, el nieto de Rita, que había sido llevado a emergencias en el hospital infantil de Westmead, fue atendido por sus heridas. La del rostro requirió de puntos de sutura. Al salir de la atención médica, quedó a cargo de sus abuelos, ya que Christy, su madre, estaba devastada por los hechos en los que su hermana le quitó la vida a su madre y puso en peligro a su hijo. Al día siguiente, mientras los equipos de escena del crimen analizaban la extensa área relacionada con el ataque fatal y los forenses se dedicaban a la autopsia de Rita, Jessica, de 25 años, fue presentada en la Corte Distrital de Parramatta para una audiencia de fianza, pero su abogado no pidió la liberación, afirmando que su representada había sido evaluada por médicos y tenía importantes problemas de salud. En la audiencia, Jessica afirmó que requería atención médica, ya que no podía mover sus dedos. Agregó que no podía ir a la cárcel hasta estar limpia y por el problema con sus dedos no había podido ducharse y quitarse la sangre adecuadamente. La fianza no procedió. Tras el atroz suceso, la policía afirmó que ya conocían a esta familia, pero que lo que había sucedido esa noche no era previsible. De cualquier manera, se creó un grupo de tarea especial para investigar lo sucedido e incluso se ofreció ayuda psicológica a los funcionarios que esa noche acudieron al lugar de los hechos. El superintendente detective Brett McFadden explicó en pocas palabras el motivo de este ofrecimiento. Quien también necesitó atención y soporte psicológico fue el nieto de Rita, que no solo presenció el brutal ataque, sino que también fue agredido. Más adelante se supo que, cuando fue sacado de la casa, no podía hablar y en los siguientes días se volvió retraído. En los días siguientes, los periodistas que cubrían la escandalosa noticia visitaron el vecindario y conocieron, mediante los relatos de los residentes, algunos detalles de la vida de esta familia. Uno de ellos comentó que hacía un par de meses, en horas de la madrugada, una ambulancia llegó a la casa de los Camilleri, pues Jessica había sufrido un colapso. Todos afirmaban que Rita era una mujer muy dulce, que había hecho todo lo posible para proteger a su hija. Otra ex vecina contó que 4 años atrás, Jessica había atacado a una colegiala, lanzándose encima de ella, y cuando la apartaron, le arrancó a la chica enormes mechones de cabello que dejaban al descubierto el cuero cabelludo. También relató que Jessica había sido intimidada durante años en la escuela, donde la metían a los baños, la pateaban y la alaban por el cabello. Quienes las conocían afirmaron ante la prensa y los investigadores que madre e hija eran muy cercanas. Rita siempre la apoyó y no parecía existir conflicto entre ellas. Todos estaban asombrados e incrédulos con lo sucedido. Pero la mejor amiga de Jessica afirmó que la joven había estado entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos durante años. Una amiga que estaba devastada con lo sucedido afirmó que Rita, pese a estar sobrecargada con los problemas que generaba Jessica, encontraba tiempo para estar al pendiente de su madre que estaba postrada en cama. Aseguró que Rita era una mujer divertida y vibrante, que amaba la música y tenía una mentalidad comunitaria, por lo que fácilmente se conectaba con la gente. La justicia inicia un difícil camino. El 9 de agosto de ese año, Jessica, luciendo un yeso en su brazo derecho, compareció ante un tribunal local de Penrith. Ese día se hizo una nueva audiencia,
pues la policía requería de su autorización para tomarle sus huellas dactilares, que la noche de los hechos no pudieron ser registradas por el estado en el que se encontraba la detenida. Adicionalmente, se necesitaba de su permiso para usar las muestras de sangre, uñas y cabello que fueron recolectadas esa noche, pues se consideró que en aquel momento la mujer no estaba en condiciones mentales para dar esa autorización. La detenida dio su consentimiento, pero se desplomó en el tribunal. Mientras los procedimientos judiciales seguían en curso, la prensa se dedicó a la tarea de recoger las impresiones de la familia, y al ser consultada por los periodistas, Christie afirmó que estaban atravesando un infierno. Relató que su hermana había sido acusada en 4 oportunidades por agredir a personas, pero cada una de esas veces fue liberada al considerar que padecía una enfermedad mental. Durante la investigación, estas liberaciones serían objeto de análisis y se plantearían serias dudas sobre la atención de salud mental que había recibido la detenida en varias oportunidades, ya que en todas la habían dado de alta. El juicio contra Jessica comenzó en diciembre de 2020. El proceso de selección del jurado no fue sencillo, ya que muchos de los llamados a participar afirmaron que simplemente no soportarían asistir a un juicio como ese. Jessica, que fue acusada por el cargo de asesinato, comenzó el proceso declarándose inocente por enfermedad mental, y su defensa perseguía que el cargo fuera reducido a homicidio involuntario. Pero durante las audiencias, muchos detalles aterradores quedaron expuestos ante el jurado. En el tribunal, David Greenberg, psiquiatra forense que entrevistó a la acusada tras el hecho, dio lectura al relato que le hizo Jessica de lo sucedido. Según el especialista, la acusada en la entrevista realizó un relato de los hechos muy concreto y práctico, sin ningún tipo de emoción o remordimiento. Contó que, justo antes del ataque, su madre la amenazó con internarla en un centro de salud mental para recibir tratamiento hospitalario y la abofeteó. La acusada afirmó que agarró a Rita por el cabello y la arrastró hasta la cocina, donde sacó un cuchillo con el que pretendía asustarla, pero su madre le quitó el utensilio y lo tiró. Dijo que en ese momento perdió el control y comenzó a atacarla con otra arma blanca. Por su mente pasaban ideas sacadas de sus películas de terror favoritas, La Masacre de Texas, Jeepers Creepers y Saw, de donde también sacó la idea de cortar su cabeza para aliviarle el dolor. El doctor David sostuvo que Jessica reconocía que su madre era su único apoyo real, pues no tenía amigos. También destacó que, a pesar de sus múltiples diagnósticos psiquiátricos, la acusada era relativamente elocuente, asertiva para satisfacer sus necesidades pese a su baja autoestima y, a diferencia de otras personas con autismo, tenía buen contacto visual y participación, pero con tendencia a hablar en monólogo. Adicionalmente, dejó asentado que la mujer había negado tener síntomas psicóticos como alucinaciones visuales o auditivas. Sin embargo, el especialista afirmó que cuando Jessica arremetía, perdía el control como parte de su trastorno explosivo intermitente. Detalló que a causa del mencionado trastorno, la acusada era propensa a tener arrebatos explosivos en los que no podía controlar el comportamiento agresivo impulsivo. Aseguró que algo tan simple como que un extraño la mirara de forma incorrecta podía provocarla. Y si alguien la tocaba o hacía algún contacto físico, la consecuencia inmediata era que ella perdía todo el control. Finalmente, el psiquiatra aseguró que, en su opinión, al momento del ataque, ella probablemente tenía la capacidad de comprender los hechos y juzgar si sus acciones eran correctas o incorrectas, pero quizás no pudo controlarse. Ante estas declaraciones, un psiquiatra de la defensa, el doctor Richard Furst, se mostró en desacuerdo con que los arrebatos de la acusada fueran causados por un trastorno explosivo intermitente. En cambio, los comparó con niños que tienen rabietas. Según Richard, Jessica tenía una percepción deformada de su vida, que provenía de sus películas favoritas, y afirmó que la acusada podría haber estado representando una fantasía violenta abrumada por la ira.
Los miembros del jurado también pudieron escuchar que en el pasado, la acusada había sido diagnosticada con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, de leve a moderado, dislexia, enfermedad de Alzheimer, discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista. Finalmente, se informó que dos pruebas que anteriormente habían medido el coeficiente intelectual de la acusada lo ubicaban entre 64 y 55 puntos, lo que la situaba en el 1% más bajo de la población en términos de su capacidad cognitiva. Otra participación que resultó terriblemente difícil de escuchar fue la de la patóloga forense Jennifer Pokorny, quien afirmó que la víctima había sufrido heridas monumentales e innumerables. Cuantificó al menos 100 heridas cortantes en la cabeza y un número imposible de determinar de este mismo tipo de heridas en el cuello. Esto fue lo que causó la separación del cuerpo en dos segmentos a la altura de la vértebra cervical 2. Según la doctora Jennifer, además de una lesión superficial en la ingle, todas las demás incisiones estaban por encima de la cintura. Adicionalmente, la víctima también sufrió severos daños en el rostro, especialmente en los ojos y la nariz. La especialista apuntó que, evidentemente, Rita intentó defenderse. Su mano derecha presentaba 33 heridas punzantes y penetrantes, mientras la izquierda tenía 62 cortes e incisiones. Según la forense, una embolia de aire dentro de un vaso sanguíneo del cuello hacía suponer que, en algún momento durante el ataque, Rita estuvo en posición erguida o semi-erguida y respirando. En ese preciso momento, sufrió una herida en una vena importante del cuello y poco después, su corazón dejó de latir. En el lugar fueron encontrados 7 cuchillos, todos usados en la agresión a Rita, y 4 de ellos estaban rotos. Trascendió que, durante las conversaciones con el psiquiatra, Jessica afirmó que, cuando la furia del ataque terminó, se dedicó a explorar los globos oculares y el cerebro de su madre que habían quedado expuestos. Además, había comparado sus acciones con las de un carnicero. Don Bennett, otro miembro del equipo de investigación del caso, declaró que en la inspección de la casa encontró cuantiosos rastros de sangre, cabello y tejido humano, en la cocina, la sala de estar y un dormitorio. Además, confirmó que la cabeza de Rita fue encontrada en un sendero frente a la casa de un vecino. Durante las sesiones del juicio, también se evidenció la compulsión de Jessica por acosar telefónicamente a desconocidos cuyos números marcaba al azar. Se puso como ejemplo los cientos de llamadas recibidas por el personal de una empresa cárnica y particularmente por el propietario de dicha compañía, del cual al parecer la acusada se había enamorado. Una declaración escrita de este hombre fue leída durante una de las audiencias y en ella informó que había recibido más de 100 llamadas. En las últimas lo amenazaba a él y a su familia, diciendo que les cortaría las cabezas y las lanzaría a un inodoro. Los presentes en la sala se enteraron de que a un pariente del empresario, la acusada lo amedrentó diciendo que le causaría daño con una motosierra. A lo largo del juicio, los asistentes también pudieron escuchar completa la llamada a la línea de emergencias la noche de los hechos y las declaraciones de funcionarios policiales que afirmaron que la acusada decía que la idea de lo que había hecho la había sacado de sus películas favoritas. También fueron presentadas las declaraciones de Jessica grabadas con la cámara corporal del funcionario policial que la vigilaba la noche de los hechos. En ellas, la acusada le preguntaba insistentemente a la gente si se le podía devolver la vida a alguien que no tenía cabeza y si podía preguntarle a su madre si estaba muerta. Jessica fue insistente al indagar si los médicos, que podían realizar operaciones increíbles, no podían coser la cabeza de su madre nuevamente al cuerpo y devolverle la vida, ya que ellos eran capaces de hacer milagros. También le preguntó a ese y a otros funcionarios si estaría encerrada el resto de su vida o si la condenarían a muerte o algo por el estilo. Afirmó que tenía antecedentes de enfermedad mental y que todos en su familia estaban hartos de ella, pero también aseguró que, con el ataque, le había querido dar a probar a su madre algo de su propia medicina
que no quería quitarle la vida, pero se le fue de las manos. También en una entrevista grabada con la policía, Jessica aseveró que su madre le dijo que la quería fuera de su vida porque ella merecía una vida libre y feliz, y relató que fue Rita quien la atacó primero. Finalizados los 5 días de audiencias, los abogados de ambas partes presentaron sus alegatos de cierre. Nathan Steele, defensor de Jessica, pidió a los miembros del jurado que dejaran de lado la emoción y la simpatía y tomaran una decisión basados en las pruebas. El letrado afirmó que, debido a los efectos de sus condiciones mentales, ella tenía una capacidad disminuida al momento de los hechos. La jueza Helen Wilson cuestionó si la acusada realmente estaba arrepentida de lo que había hecho, ya que había construido una historia en la cual la víctima había sido ella. Ante esta duda, el abogado defensor afirmó que Jessica no podía mostrar remordimientos como cualquier persona debido a sus condiciones mentales, y declaró que el psicólogo Richard, a quien los presentes en la sala habían escuchado, afirmó que sus factores de riesgo podían controlarse con un plan integral de salud mental. Por la acusación habló el fiscal Tony McCarthy, quien aseguró que el ataque fatal contra Rita fue la culminación de una escalada de violencia que su hija había mostrado a lo largo de toda la vida. Afirmó que un psicólogo forense que examinó a la acusada sostuvo que presentaba un riesgo de moderado a alto de reincidir si era liberada, por lo cual representaba un peligro para la comunidad. Adicionalmente, el fiscal apuntaba al historial de Jessica de incumplir con su medicación y afirmaba que cualquier tratamiento que hubiese emprendido no habría sido exitoso. Finalmente, la hermana de la acusada, que desde su boda pasó a llamarse Christy Torrisi, tuvo la oportunidad de hacer su declaración de impacto, ratificando los diagnósticos que le habían hecho a su hermana y que Jessica había sido víctima de hostigamiento por parte de sus compañeros de colegio durante su infancia. Christy afirmó que, cuando su padre se mudó de la casa, el comportamiento de Jessica empeoró porque él tenía el control y disciplina sobre ella, y criticó la negativa de su hermana a aceptar la ayuda de familiares y médicos. A su juicio, fueron sus propias decisiones las que la llevaron al sitio en el que estaba. Entre sollozos, Christy aseguró que no le deseaba a nadie el dolor que ella estaba sintiendo, que las manos egoístas de su hermana le habían arrebatado a su madre, cuyo cuerpo fue maltratado al extremo, como si no fuera nada, solo por un ataque de ira. Declaró que Rita era una mujer hermosa por dentro y por fuera, que tenía un corazón de oro y que anteponía los intereses de todos, incluidos los de Jessica, por encima de los suyos propios. Finalmente, la hermana de la acusada dijo que seguía esperando a que su madre la llamara por teléfono y que eso, lamentablemente, nunca más ocurriría. Por último, se refirió a su pequeño hijo, que había quedado no solo herido físicamente, sino también traumatizado por lo vivido. La hermana de la víctima, Mary Hill, también dirigió unas palabras, resaltando el amor incondicional de Rita por sus hijas y su dedicación a costa de su propio bienestar a su hija menor debido a su condición. Afirmó que en más de una ocasión habló con su hermana, preocupada porque Jessica pudiera lastimarla. Dijo que Rita estaba totalmente ciega y no consideraba esa posibilidad. Finalmente, Mary afirmó que si no se asignaban más fondos para los servicios de salud mental, los tribunales verían más casos trágicos. Aseguró que rezaba para que Jessica recibiera la ayuda que necesitaba, ya que así Rita podría descansar en paz. Mientras el dolor inundaba las palabras de sus familiares, Jessica permaneció como los días anteriores, sentada en silencio, junto a un trabajador de apoyo y sonriendo ocasionalmente a los guardias. Finalizadas las audiencias, el jurado se retiró a deliberar. 2 días después regresó con el veredicto y, acogiendo la tesis de la defensa, declaró a Jessica Camilleri culpable de homicidio involuntario. Jessica no mostró ninguna reacción. La jueza anunció que su decisión sobre la condena sería emitida en febrero del año siguiente. Y tras agradecer a los miembros del jurado por su trabajo,
Les anunció que tendrían servicios de asesoramiento y apoyo si alguno de ellos lo requería. A la salida de esta audiencia, Christie, consultada por los periodistas, dejó clara la profundidad de su herida tras lo sucedido y lo que sentía hacia su hermana. She had the support from many avenues, and unfortunately, I feel that our mental health system let her down, let my mother down, let my whole family down. Never. I will never forgive or forget what has happened. I have to live with a little boy that has to live with that trauma for the rest of his life, and I am absolutely no way forgiving her. Tal y como estaba previsto, en febrero de 2021 se convocó la audiencia de sentencia para dar a conocer la decisión sobre el destino de Jessica. En esta oportunidad, la defensa de la mujer resaltó el hecho de que había mostrado remordimiento e incluso había escrito una carta a su familia en la que afirmaba que la conciencia, por todo lo que hizo, no la golpeó al principio, pero que luego la golpeó como una tonelada de ladrillos, como una montaña, porque sabía que era culpa suya que su madre ya no estuviera más. Antes de emitir su decisión, la jueza Helen Wilson pronunció una larga disertación de casi una hora en la cual, entre otras cosas, aseguró que las acciones de Jessica el día de los hechos eran el ejemplo más grave de homicidio involuntario que un tribunal podría considerar, afirmando que se había tratado de un crimen de extraordinaria crueldad y brutalidad, agravado por haber sido cometido en su propia casa. Aceptó que había sido un crimen espontáneo, pero puntualizó que había implicado una brutalidad destructiva y mutilante, agregando que Rita debió haber sentido un dolor extremo y al mismo tiempo estaría conmocionada y aterrorizada por lo que le estaba haciendo su amada hija. Además, puntualizó que para Jessica, el crimen contra Rita Camilleri significaba que no solo había perdido a su madre, sino también a su cuidadora, protectora y única verdadera amiga. Al final, la jueza condenó a Jessica Camilleri a 21 años y 7 meses de prisión, con un periodo obligatorio de 16 años y 2 meses para poder solicitar la libertad condicional. Cabe decir que la pena máxima por el cargo imputado era de 25 años. Los familiares de Rita agradecieron a la jueza y rompieron en llanto. En abril, 2 meses después de esta sentencia, la representante legal de Jessica notificó la intención de apelar la sentencia recibida ante la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur. La historia de nunca acabar. Pero la historia de Jessica aún no había terminado. Desde el inicio del proceso judicial, la mujer fue recluida en el complejo carcelario Silverwater dentro de la unidad Willard East, un área de salud mental para mujeres que alberga a las más peligrosas delincuentes de Australia. Aún en ese ambiente controlado, la mujer, clasificada como una delincuente de alto riesgo, protagonizó varios ataques contra otras reclusas, alándoles el cabello salvajemente. A una le volcó una taza de té, dañó una propiedad y desobedeció órdenes. Para noviembre de 2021, se conoció que sus acciones habían escalado. Protagonizó ataques contra dos funcionarias de la prisión, alándoles del cabello y arrancándoles mechones de manera tan salvaje que una de ellas requirió de tratamiento médico. Por todas estas acciones, Jessica fue penalizada e incluso presentada nuevamente en tribunales. Sin embargo, solo cumplió castigos internos en la prisión y no se le sumó tiempo de reclusión a su condena. El 30 de septiembre de 2022, a sus 28 años, Jessica impugnó su sentencia ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal. En esta oportunidad, la mujer estuvo representada por el abogado Tim Kaine, quien sustentó el recurso sobre la base de que la pérdida de control de su representada durante el ataque no había sido debidamente considerada, afirmando que las discapacidades de la atacante estaban al límite de lo posible en su enfermedad y eso no había sido justamente valorado en la sentencia. El abogado también argumentó que Jessica debió recibir un descuento mayor en la pena porque ofreció declararse culpable de homicidio involuntario antes de la celebración del juicio. Por su parte, la fiscalía seguía argumentando que el crimen había sido gravísimo
y que de no haberse considerado su discapacidad, hubiese recibido la pena máxima. A mediados de mayo de 2023, en la Corte Suprema de Sydney, el juez Peter Hamill negó que la sentencia contra Jessica hubiese sido excesiva. Sin embargo, los jueces Christine Adamson y Richard Kavanagh concedieron la solicitud y redujeron la pena a 16 años de prisión y la posibilidad de solicitar libertad condicional tras 12 años de reclusión. Con esta medida, podría optar a la libertad anticipada a partir del 20 de julio de 2031. Increíblemente, este tampoco fue el final, ya que en septiembre de 2023, un tribunal agregó 22 meses más de prisión para Jessica por los ataques perpetrados contra las dos funcionarias de prisiones. En esta sentencia, la jueza Sarah Hugelt afirmó que la reclusa tenía un patrón de atacar a mujeres agarrándolas por el cabello, algo que también había hecho anteriormente contra dos compañeras de prisión. La jueza destacó que las agentes atacadas quedaron con zonas de calvicie en sus cabezas y secuelas psicológicas relacionadas con lo sucedido. Particularmente en uno de los casos, la funcionaria afectada fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, ya que su cabello tenía un significado religioso. La jueza dejó claro que la condición de salud mental de Jessica fue tomada en cuenta al emitir esta nueva condena. Jessica, que para el momento de realizar este video en diciembre de 2023 tenía 30 años, será elegible para salir en libertad condicional a partir de julio del año 2032. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos. Hasta otra investigación criminal. Adiós.